Hola chicas, ¿cómo están? Muy buenos días. Otro día de calorcito, súper feliz porque el calor me pone de muy buen humor. Vamos a empezar con este maquillaje. Vamos a hacer un maquillaje para el 4 de julio. Así que vamos a empezar. A ver, vamos a empezar con sombritas. ¿Saben qué? ¿Te acuerdan que la vez pasada me llegó en la bolsita de Ipsy una barrita que era multiusos? Bueno, la acabo de sacar. Aquí está. Y la podemos poner en los labios, la podemos poner en los párpados y la podemos poner en el cachete. Como no hay información si esto tiene aceitito o no, no me lo voy a poner en los cachetes, pero lo voy a pasar a aplicar a mis párpados. El primer color que voy a estar usando va a ser de esta paleta, la Pro HD de Revolution. Me encanta esta paleta, pigmenta súper bien. Ahí está. Y vamos a estar poniendo. Vamos a poner. Vamos a poner este colorcito de aquí. O este. Este de aquí. Y lo vamos a poner en la cuenca. No voy a poner ningún tipo de base porque está súper caliente. E imagínense ponerse base en pleno verano. O al menos con mi tipo de piel que es súper grasosita. Me imagino que en media hora me vería como una sartén de grasa. Y a mí me gusta estarme pasando toallitas para sacarme la humedad, la grasita. Entonces por eso es que no me voy a poner base el día de hoy. Porque imagínense, si me paso la toallita, me estoy sacando la base también. So, en un lado quedaría con base y en otros lados no. So, para parecer como una payasita, mejor no me pongo base. En verano también trato de no ponerme tanta base, al menos que sea una BB cream o una base que sea súper ligerita. De esas me gustan a mí, de las ligeritas. Miren, ahí vamos haciendo, poniéndolo del párpado, vamos a hacer lo mismo del otro ojito. Y bien, una vez que ya pasamos a poner las sombras, voy a agarrar el stick. Les muestro el color, por si no lo vieron. Ahí está. Es un color nude súper bonito. Y lo voy a pasar a poner aquí en medio. ¿Y qué es lo que voy a hacer con mi dedo? Voy a ayudar a difuminarlo muy bien. Ahí. ¿Y qué es lo que voy a poner sobre esta sombra? Voy a agarrar y voy a poner este color de aquí, que es el color estrella de la paleta Pixie Dulce Candy. Queda súper bonita. Porque como la barrita es cremosa, va a ayudar como a que pegue bien la sombra. Y simplemente ya al final difumino. ¿Ok? Miren, para que vean el color. Súper bonito. De esta manera. Ya ahí quedaron. Voy a poner un poquitico más aquí. Ahí está. Bien. Una vez que terminamos con lo que viene siendo sombras, vamos a hacer un delineado. Y voy a estar usando este delineador de la marca Illamasqua, que también me vino en la bolsita de Ipsy. Es súper bueno. Y voy a agarrar mi espejo.
Y mis chicas, ya aquí les traigo el look completo. Aquí está el maquillaje, quedó súper pero súper bonito. Me encanta para disfrutar este 4 de julio. Súper sencillo, súper bonito, súper chévere. Me encantan estos colores. Lo estoy acompañando con estos aretitos de Forever 21. Topsito. El color está súper bonito, color burgundy, y unos shorts. Y ahora sí, chicas, espero que les haya gustado el videito del día de hoy. No te olvides de dejarme un comentario en la parte de abajo, suscribirte si aún no lo has hecho para que no te pierdas ninguno de los videitos. Y nos vemos hasta otro videito. Chao, chao.